Bienvenido nuevamente a Test Drive de Vive tu Auto. Hoy tenemos un carro chino. ¿Y por qué me gusta probar los carros chinos? Porque siento que han dado pasos agigantados en todo sentido. Muchos llegamos a buscar y a contemplar la opción de comprar un carro chino. Primero, creo que por un factor económico, porque la diferencia de precios aún es alta. Pero ¿qué nos frena a comprar un carro chino? Creo que esa calidad de la que hablábamos que les hacía falta, recién llegaron. Creo que el respaldo como marca también era un contra. Hoy tenemos la VAC X35, una mini SUV del tamaño más o menos de una Ford EcoSport o una Chevrolet Tracker. Es una camioneta que a mí personalmente me parece que es muy bonita. Pero vamos a ver si son solamente bonitos o cumplen con todo lo que tienen que cumplir estos carros chinos hoy en día, y específicamente esta VAC X35. ¿Y cómo se comporta este carro en ruta, en autopista? Muy bien, aplomado. Quiere decir que no hay balanceos extraños, transmite seguridad, su dirección con la velocidad, a más velocidad se empieza a endurecer, como debe ser en un carro. La posición de manejo es cómoda, creo que todo está muy a la mano, todo lo veo muy bien, no me tapa la visual nada. Y sus suspensiones, igual como les decía, se comportan bien. No es un carro que canse. Ahora vamos a ver en el tráfico cómo se comporta. ¿Y cómo es el día a día en este carro en el tráfico? Sabemos que un carro que es de caja manual no debe ser más cómodo para el tráfico, ¿cierto? Pues este no es la excepción, claramente. Y aparte, tiene algo que no sé si sea cuestión mía, pero con todos los carros que he manejado sé que no es así, que es del carro. El clutch, el pedal del clutch, del embrague, toca sacarlo un poquito más, está un poquito más afuera, entonces el pie hay que llevarlo cuando sacamos el embrague muy atrás. No es mucho, creo que es un tema de acostumbrarse. La caja de cambios es cómoda, esto parece como un joystick. El mismo pomo de la palanca tiene una forma triangular y está muy ergonómico, muy bonito. Entonces el día a día en este carro y aquí en un trancón, digamos que es muy agradable. ¿Por qué? Es muy pasable. Primero, el carro es un carro vivo, tiene vida. Los colores que tiene, estas combinaciones, no lo hacen oscuro, lo hacen agradable a la vista, entonces se vuelve divertido este día a día en un carro de estos. Los plásticos, hablemos de la material, de la calidad de los materiales. Los plásticos son de buena calidad. Este negro piano que tiene el timón aquí, bueno, suena un poco, ¿ah? Este es un carro que lo agarré con 3600 kilómetros. Este es el carro demo de prueba que ustedes han visto de pronto en otros canales. Ya tiene ciertos desajustes, no grandes, pero uno que otro, pequeño. Al igual que me acabo de dar cuenta aquí y aquí. Nada, esos son los únicos desajustes de plásticos, porque suspensiones, nada, absolutamente nada. He agarrado algunos baches de adrede para saber si estamos desajustados con algo. Nada, eso sí, en tren motriz estamos. El carro está muy bien, muy ajustado, no vibra nada raro, o sea, chévere. Bueno, vamos a hacer aquí estamos en una pequeña subidita, vamos a hacer una prueba
del arranque pendiente y vamos a hacer a probar qué tan bien se comporta la caja en montaña. Entonces, primera, no tengo freno de mano metido ni nada. Voy a soltar el clutch, tengo el freno puesto y arrancar. Miren, pendiente cómo me ayuda. No se me devuelve el carro. Alcanzo a hacer el juego del embrague con el acelerador, no se me devuelve. Ahora vamos a ver aquí a qué revoluciones tengo que llevarlo. Primero a 4000, le metí segunda. Le cuesta, aunque aquí ya es un poquitico más planito, pero empieza la subidita y le cuesta subir de revoluciones. Ahí subió bien, ya subió. Ahora vamos a hacer otra prueba allí, a subirlo a 5000 revoluciones. Aquí se pone cada vez más empinada la subida. Un reductor de velocidad y vamos nuevamente. Después de esto a subirlo hasta 5000 revoluciones. Le cuesta también arrancar desde primera, desde cero. A 5000 ya me lo agarré, se devuelve hasta 2600, 2700 revoluciones. Aquí se puso más dura la subida. Se devolvió ya de 2000 revoluciones, 1500. Medio planito y lo está subiendo. Esto es normal, creo yo. ¿Por qué? Acuérdense, 1250 kilos, una relación peso-potencia para 115 caballos es justa y diría yo que hasta un poquitico pesada. Pero si lo llevamos hasta un régimen de revoluciones alto, no vamos a tener mayor inconveniente. Yo lo estoy probando en una subida bastante fuerte. Esto se llama La Cumbre por aquí en Cajicá, para los que conocen. Y no está mal, 1500 centímetros, cero mal para el peso. Vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Pero ya para iniciar, globalmente les digo que es un carro muy equilibrado y todo va más hacia lo bueno. Pero vamos a empezar por las cosas malas porque no hay carro perfecto, como les digo. A ver, las cosas malas, aquí tengo apuntado en pocos controles en el timón. Así es. No hay muchos controles. Lo único que tenemos aquí es el control de volumen y cambiar emisora. De resto no hay nada más. Falta graduación de profundidad en el timón. Solo tenemos aquí altura, pero a las personas altas como yo nos falta la profundidad por el largo de las piernas. Pero a favor tiene una pedalera, o sea, donde van los pedales, es profunda. Entonces podemos las personas altas como yo encontrar esa posición de manejo adecuada. Falta espejos en los parasoles. Ninguno de los dos espejos lo trae, ya saben. Entonces pues debería ser mínimo el del copiloto. El del piloto puede solucionar aquí, pero no es tan cómodo estar moviendo esto todo el tiempo porque no es para eso. Falta de palomera o la tapa del baúl de donde van las maletas. No trae ninguna opción. Hey, todo esto creo que sí lo trae unas pocas unidades, como les decía, que sí llegaron y que están por ahí a la venta, pero son muy poquitas. Son como 10 unidades las que les llegaron así y las están vendiendo al mismo precio. La visibilidad hacia atrás por el espejo retrovisor de aquí adentro es algo justa. El vidrio de atrás es pequeño, se ve, pero es algo limitada. Algo lenta las revoluciones después de las 5000, eso también se los dije. Relativamente a los 5000, para hacer un motor 1500 centímetros cúbicos, llega con cierta facilidad. De 5000 a 6500 vueltas le cuesta un poquito más. Espejos que llegan al tope y se bajan. Los espejos de afuera, uno los mueve si están en la posición más alta. Y como el diseño es caído hacia afuera, cuando ustedes lo cuadran, él tiende, llega al tope y se baja. Entonces desaprovechar un poquitico eso, pero gracias a las dimensiones del espejo que son anchas, igual siempre tienen buena visibilidad. Listo, eso por el lado ahí como negativo más o menos.
Ahora vamos por el lado positivo, que son muchas cosas. Su diseño interior y exterior, creo que es un diseño muy bonito, muy bien logrado, tanto afuera como adentro. Como les decía, parece que aquí lo diseñó la gente que ensambla Mercedes-Benz en China, y sí se parece mucho a un carro, a un Mercedes-Benz. Entonces, y es un diseño creo que muy original. Ya los chinos creo que nos están copiando tanto de los diseños como pasaba hace unos años, y eso es muy bonito también. Calidad de materiales. Se sienten buenos, sí, son plásticos, pero se sienten de buena calidad, firmes, fuertes, cosa que no pasaba con los primeros chinos que llegaron, que hasta se partían con el sol, dejándolos al sol mucho tiempo, se partían. Este no, este es un carro que se siente de muy buenos materiales, y en las sillas también, todo en general. Su andar y comportamiento y tren motriz, muy buen andar tiene el carro. No se siente un carro quedado por el motor, una buena relación de caja con motor. Las suspensiones muy bien equilibradas, como les decía, tirando un poquitico más hacia lo blando, pero suspensiones de un carro, de un automóvil normal, entonces da aplomo en las curvas, eso es muy bueno, o sea, el carro transmite seguridad. Muy buena potencia del aire acondicionado. El aire acondicionado sopla muy bien, enfría muy bien, y toda la información sale en la pantalla, como les decía. Me gusta mucho que tiene sugerencia de cambio para economizar combustible. Quiere decir que ustedes van en segunda y ya van muy revolucionados. Bueno, eso se aplica más que todo en plano, ¿no? Van muy revolucionados. Él sale aquí, el número 3, sugiriendo que pase a tercera para obtener una economía de combustible mayor. Asistencia de arranque en pendiente. Fantástico. ¿Qué quiere decir la asistencia de arranque en pendiente? Para los que no lo saben, estamos en el tráfico, en una subida, y ya saben que vamos a arrancar. Y metemos primera, y normalmente en un carro que no tiene esta asistencia, cuando metes primera tienes que hacer rápido, sacar el embrague y meter el acelerador. Este carro, la asistencia es que como durante unos 2 segundos aproximadamente, es como si ustedes tuvieran el freno puesto, entonces da la opción de meter el cambio y sacar el embrague sin que se ruede el carro. Buenísimo tiene este carro eso. Testigos de presión de llantas. En el tablero aquí tenemos información de cuando las llantas están abajo, si hay una llanta desinflada, te lo marca el tablero, me parece fantástico. Muy cómoda en el día a día y práctica. No cansa, como les digo, la dirección en el tráfico se vuelve muy suave, y cuando vamos a alta velocidad se endurece. Es un carro que puedes calcular bien cómo meterte en el tráfico en otro carro. No es un carro grande para estacionar, es unas dimensiones contenidas, pero es muy, muy agradable. El sistema de frenos de este carro es muy, pero muy bueno. Muy bueno, o sea, hay que acostumbrarse un poco porque tiene un pequeño recorrido larguito, pero cuando ustedes ya lo sienten que están pisando, ahí tienen que dosificar, porque si no el jalón del freno es bastante grande. Entonces los frenos fantásticos. Luces diurnas LED, todo el tiempo están prendidas en el día, y saben que eso tanto para el peatón como para la tranquilidad de uno es bueno tener un carro que tenga luces LED para que lo vean a uno y calculen la distancia. Sistema sonoro de reversa, me gusta, es bueno. Lástima no haya traído cámara, porque pues con una pantalla como la que tenemos aquí hubiera sido muy bonito una cámara de reversa, pero el sistema de sonoro de reversa es muy interesante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener prendido el radio y las estacionarias, y cuando ponen reversa, automáticamente todos los sonidos que está emitiendo el carro por dentro se paran para escuchar la alarma sonora de reversa. Entonces, al principio no lo entendía, pero después estas pequeñas cosas que les digo que tienen los chinos y que hacen los chinos, que sí terminan siendo muy funcionales, lo tiene. Y lo mejor, para que ustedes pierdan el temor, ustedes y yo perdamos el temor. Es un carro que tiene 5 años de garantía y es por Praco Didacol. Donde ustedes encuentren en Colombia un punto Praco Didacol, le atienden este VAC X35. Bueno, esas fueron mis impresiones de manejo de este carro. Traté de enfocarme más en todas las sensaciones, porque me imagino que ustedes ya lo han visto por ahí. Por eso mis imágenes no son tantas, pero traté de hacerlo más bonito para ustedes. Y ojo, lo que busco yo es ser honesto con ustedes. Que ustedes vean que lo que yo digo es lo que transmite o lo que tiene un carro. Pues si a las marcas no les gusta que de pronto yo hable, no hable muy bien de su carro, pues es que es el trabajo de nosotros, y es lo que yo busco del lado de ustedes, es lo que yo siempre buscaba. Alguien en quien pudiera yo confiar para que me diera una opinión crítica y verdadera sobre cómo es un carro antes de ir a verlo.
¿sí? Porque siempre cuando vamos a ver un carro nuevo, pues tenemos varias opciones y las vamos reduciendo, reduciendo. ¿Que si recomiendo este carro? Sí lo recomiendo, y bastante. Recomiendo que lo vayan a mirar, que lo prueben. Es un carro, la verdad, que enamora, y dicho también por mi esposa y por mis hijos. Esto fue Vive Tu Auto Test Drive en este VAC X35. Dios los bendiga.